Buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a su programa 21 a la Carta. Este día, como todos los días, vamos a preparar una deliciosa receta, cocinando como siempre con libertad. Un platillo delicioso de origen italiano que se llama fettuccini con salsa de almejas. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes: sal, pimienta, mantequilla, fettuccini, perejil, cebolla, pimiento morrón, mejillones y crema. Bueno, amigos, listos para iniciar con esta deliciosa y práctica receta, sobre todo práctica, ¿ok? Esto es algo muy rápido, muy sencillo y créame que con esto usted puede sorprender tanto a su familia como a sus amigos. Yo tengo un poco de agua ya hirviendo para donde voy a cocinar mi pasta. Voy a ponerle sal y no es necesario ponerle aceite. Ya les dije, las abuelitas le decían a uno que uno tenía que ponerle aceite al agua cuando iba a cocinar pasta para que no se pegara la pasta entre sí, pero déjenme contarle que eso no es tan cierto, ¿verdad? Lo único que usted tiene que hacer para que la pasta no se le pegue es moverla ocasionalmente y así se va a mantener bien suelta. Voy a colocar mi pasta en el agua. Yo estoy utilizando estos deliciosos fettuccini al huevo. Eso quiere decir que tienen más huevo que harina y su tiempo de cocimiento es más rápido. Es entre más huevo tenga la pasta, más rápido se va a cocinar. Y todo eso depende de la calidad y de la pasta. Las buenas pastas se cocinan más rápido, las pastas más baratas generalmente toman más tiempo. Por supuesto, usted cocina con libertad. Usted utilice la que a usted le gusta o la que a su familia le gusta. ¿Ok? Bueno, voy a picar aquí mi cebolla y la voy a picar en cuadritos pequeños. ¿Ok? Practique eso de picar viendo para otro lado. Ya le dije que es bien importante a la hora de estar viendo los partidos de la Champions o de la Copa del Rey, todas esas cosas, ¿verdad? La Liga Española. ¿Ok? Así que yo, como les dan a mediodía, ¿verdad? Yo siempre estoy picando y cocinando al mismo tiempo que estoy viendo el partido. Vamos a colocar mi cebolla picada en un tazón. ¿Ok? Vamos a picar nuestro chile morrón o pimiento morrón o chile maduro. Le recuerdo, porque yo ya lo he mencionado, que el chile rojo y el chile verde es la misma fruta, o el mismo vegetal, perdón. La diferencia es que uno está maduro y el otro está verde. La misma diferencia que existe entre el mango verde y el mango maduro. Por supuesto, el sabor del chile rojo es mucho más dulce que un chile verde. Chile verde no es dulce, no, que es simplemente tiene sabor a chile verde. Este es ligeramente más dulce. Vamos a cortarlo también en cuadritos tamaño macedonia. Ya hemos hablado muchas veces también acerca de los tamaños de los cuadritos. Cuando es finito, así pequeñito, se llama brunoise. Cuando es como lo que acabo de hacer yo, es el corte macedonia o macedois. Ese es el término correcto. Vamos a ver, vamos a apartar lo que no estamos utilizando. Déjenme limpiar aquí mi tabla. Acá. Mi cuchillo. Y vamos a acercar estos otros ingredientes. Voy a poner, quiero ver, voy a poner mi mantequilla en la sartén.
pero siempre ponga un poquito de aceite para que no se le queme la mantequilla, ¿ok? Sobre todo, como yo, que yo tengo la sartén ya caliente, ¿ok? Vamos a cuidar moviendo así constantemente para que no se le queme. Y ahora voy a colocar tanto mi pimiento como mi cebolla. Y lo vamos a cocinar por aproximadamente de 2 a 3 minutos. Pimienta negra al gusto. A mí me gusta molida gruesa. Sal. Y vamos a saltearlo, como le dije, por unos 2 o 3 minutos. Mientras tanto, aquí vamos a mover nuestra pasta, como le dije. Esto es importante, moverla para que no se le pegue. Delicioso platillo que vamos a hacer este día. Créanme, su familia lo va a disfrutar tanto como yo, porque cuando se acabe este programa, yo voy a almorzar esto. Hoy no le voy a dar a mis compañeros porque últimamente me han estado así como molestando mucho. ¿Ok? Ahí nuestro director actual ahí, ja, 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 se está riendo ahí, ¿verdad? Pero no te doy, ¿ok? Un saludo cariñoso a María Julisa Hernández, mamá de nuestra buena amiga y seguidora del programa, Olguita, Eduardo Domínguez, Karen de Turcios, Dali Flores, Rosa del Carmen Baires, Marco Antonio López y Romeo Guerra. Gracias amigos y amigas por sus buenos comentarios en nuestra página de Facebook, a través de correos electrónicos. Me encanta estar leyendo y poderles ayudar y contestarles personalmente todas sus dudas, ¿ok? Bueno, lo que estoy haciendo yo aquí es, estoy sacando lo que se come del mejillón de la concha. Si usted quiere puede dejarlo, sin embargo en este platillo yo prefiero sacárselo, ¿ok? Vamos a ver, si usted no le gustan los mejillones, usted puede usar camarones, camaroncillos, trocitos de langosta, almejas, ostiones de esos que venden allá en el mercado, que ya están salados, usted los desala, los hidrata y queda muy rico también. Puede utilizar camarón pequeño, camarón mediano, o inclusive esta receta le quedaría bien con un buen trozo de robalo dorado, curvina, así cortada en trocitos, preferiblemente algo como robalo o como dorado, que son unos pescados que su carne tiene una mejor consistencia, una consistencia más robusta o más firme, ¿ok? Bueno, vamos a apartar esto, vamos a chequear nuestra pasta. Yo estoy utilizando una pasta de buena calidad, puede estar lista en cualquier momento. Lo que voy a hacer es prepararme acá con mi colador. Estamos de regreso después de este corte comercial. Yo voy a apagar el fuego de mi pasta. ¿Ok? Y voy a escurrirla, ¿ok? Los italianos nunca enfrían la pasta porque generalmente cuando ellos la escurren y se la comen inmediatamente, ¿ok? No, nosotros a veces la enfriamos porque la vamos a calentar nuevamente a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. No nos la comemos así al momento, ¿verdad? ¿Ok? Pero le voy a dar un buen consejo. Mi profesor de cocina italiana, cuando yo estaba en mi escuela de cocina, decía que la pasta tiene que tener un buen sabor antes de ponerle la salsa. Así que yo siempre la sazono con un poco de sal, un poco de pimienta y una cantidad generosa de aceite de oliva. Entre más caro, mejor. ¿Ok? Vamos a ver. Y de esta forma también, con el poco de aceite que le he puesto, yo la mantengo suelta
para utilizarla en el momento que lo vaya a utilizar. En estos momentos ya aquí mi picadito de cebolla y chile morrón está listo. En estos momentos vamos a agregarle nuestros mejillones. Yo estoy utilizando mejillones importados. Pueden ser nacionales, como les dije, no importa. Estos son importados de ese gran país de donde proviene mi coordinadora. Ahí nació la cipota, ¿sí? ¿Qué andaba haciendo su papá y su mamá allá? Pues, era un joven estudiante y por allá la fue a tener, fíjense. Qué increíble, ¿verdad? Un saludo para la colonia chilena en El Salvador. Buena cocina en ese país, muchos mariscos, buenos amigos. Un saludo cariñoso también a nuestro colega que estuvo aquí en nuestro programa, Alonso Barraza. No sé si se recuerdan, preparamos unos platillos chilenos riquísimos. Bueno, después de salteaditos aquí, por un par de minutos nuestros mejillones, voy a agregar mi crema. ¿Ok? Y creo que ahí nos vamos a quedar. Creo que es suficiente. Si necesito más, vamos a ponerle un poquitito más. ¿Ok? Vamos a mezclar esto y vamos a dejarlo aquí. Rico, rico. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Vamos a añadirle un poquito más de pimienta negra y un poquito más de sal por la crema. Y le voy a dar otro secreto que usted debería saberlo. Entre mejor calidad sea la crema, mejor resultado va a tener su platillo. Y eso, a mí cuando las personas en la calle me preguntan, mire chef, ¿y cómo hago para que me quede bien tal platillo? Use un buen ingrediente, ¿verdad? Si usted, yo conozco muchas personas que son alérgicas a los lácteos, y si usted quiere, o más bien alérgico a la grasa de la crema, pero sí toman leche y queso, si usted no puede comer crema, prepárese una salsa bechamel o salsa blanca básica y puede hacerlo con esta salsa, esta misma receta. Yo voy a picar aquí un poquito de perejil. ¿Qué cantidad? A su gusto. Esto le va a dar un poco de color a nuestra receta y un sutil sabor a perejil. Mientras se cocina, voy a ponerle un poquitín acá. ¿Ok? Para darle un poco de color y voy a guardar un poquito para ponérselo como decoración al final. Con un platillo como este, hay una gran polémica. Bueno, yo he tenido polémica por eso, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros vivimos en un país libre y como digo aquí en mi programa, a mí me gusta cocinar con libertad. Pero por ahí una vez un colega me estaba diciendo, uy, ¿cómo es posible que le pongas queso a una pasta, a unos espaguetis con mariscos? Yo creo que uno puede hacer lo que uno quiera. Si usted le quiere poner queso al final, póngale, si no, no, ¿ok? Con libertad, así como hacemos aquí en 21 a la carta. Un buen acompañamiento para este platillo podría ser una buena ensalada solo de lechuga, ¿ok? Lechuga, ¿cómo se llama? Lechuga repollada, que se llama realmente lechuga iceberg. Escarola morada, escarola verde, tal vez unos aritos de cebolla morada y póngale el aderezo que a usted le guste. A mí me gusta la vinagreta italiana, que es algo básico, que es una parte de aceite, no, perdón, dos partes de aceite, pero una parte de vinagre, cebollita picada, un ajito machacado, perejilito y eso sobre lechuguitas con cebolla morada, para mí es más que suficiente. Bueno, esto ha llegado a su punto. ¿Cómo va a saber usted cuando sus mejillones están listos, camarados? Se ponen opacos. Ya no son anaranjados brillantes, no, que se ponen más opacos. Mire qué deliciosa salsa tenemos acá. Ay, los aromas están increíbles, ¿ok? Así que
Esa es la forma de saber cuándo su mejillón está listo. Ok, tenemos nuestra pasta lista, nuestro perejil picado listo. ¿Qué más les puedo contar antes de emplatar este delicioso platillo? Bueno, le puedo sugerir que lo acompañe con un buen vinito tinto. No, pero mire, los mariscos se comen con vinito blanco. Yo me lo como con vino tinto porque yo hago las cosas que a mí me gustan. Yo disfruto más una buena copa de vino tinto. Sin embargo, si usted es tradicionalista, hágalo con un buen vino blanco, preferiblemente seco, porque creo que un vino dulce le haría que resaltara el sabor de los mejillones de una forma diferente, ¿ok? Bueno, vamos a ir a recordarles a ustedes que si quieren mantener contacto con nosotros, por supuesto, pueden ingresar a nuestra página de Facebook, 21alacarta@gmail.com. No, perdón, en nuestra página de Facebook. No. Ay, chef, es que estoy, acaba de entrar una señorita aquí al estudio y me distrajo. No, perdón. Si usted quiere mantener contacto con nosotros, puede hacerlo a través de correos electrónicos 21alacarta@gmail.com o puede mantener contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook 21alacarta. Dele like y sea nuestro fan, y día a día usted puede chequear y escribir comentarios ahí. Y por supuesto, si usted está trabajando a esta hora, cuando salga de su trabajo, ingrese a YouTube 21alacarta Video, suscríbase y día a día puede ver estos programas. Bueno, amigos, estamos listos para emplatar. Y he seleccionado este platito cuadrado porque es algo hondo y para que la salsa no se derrame, ¿verdad? Vamos a colocar nuestra pasta aquí en nuestro plato. Ok. Y ahora simplemente vamos a agregar nuestra salsa. La hemos dejado cocinándose ahí para que se reduzca un poco y la crema natural bote su agua natural y nos quede así un poco más espesa. Vamos a bañarla con nuestra deliciosa salsa de ostiones acá por todos lados. Tremendo aroma que me estoy echando aquí. Ok, súper rico. Y ahora vamos a poner aquí un poquito de nuestro perejil también aquí alrededor para que se vea bonito. ¡Cha! Toquecito de pimienta. Acá. Y vamos a llevarlo a la mesa. ¿Ok? ¿Qué puedo decirle, amigos? Una buena ensalada de combinación de lechugas con una buena vinagreta italiana, ideal para disfrutar estos espaguetis con salsa de mejillones. No me resta más que decirles, póngale en práctica, continúe cocinando con libertad y quédese con nosotros, que Mujer Express viene a continuación. Hasta luego, amigos.